Israel debe hacer más para proteger a civiles inocentes en la Franja de Gaza. Eso afirmó el martes el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, quien pidió una investigación rápida e imparcial sobre el bombardeo israelí que mató a 7 trabajadores humanitarios en el territorio palestino. Las víctimas trabajaban para la ONG World Central Kitchen, con sede en Estados Unidos, que ha estado entregando ayuda alimentaria por mar desde Chipre. Hemos hablado directamente con el gobierno israelí sobre este incidente en particular. Hemos instado a que se lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva e imparcial para comprender exactamente lo ocurrido. Y como hemos hecho a lo largo de este conflicto, hemos insistido ante el gobierno israelí en el imperativo absoluto de hacer más para proteger las vidas de civiles inocentes, ya sean niños, mujeres y hombres palestinos o trabajadores humanitarios. Blinken realizó estas declaraciones poco después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegurara que se trató de un bombardeo no intencional. Lastimosamente, ayer se produjo un trágico accidente en el que nuestras fuerzas golpearon de forma no intencional a inocentes en la Franja de Gaza. Esto sucede en una guerra, lo investigaremos hasta el final. Estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que no se vuelva a producir. El portavoz del Ejército de Israel indicó que habló con el famoso chef fundador de la ONG, el hispano-estadounidense José Andrés, para expresarle su más sentido pésame. Añadió que la investigación del incidente sería llevada a cabo por el Mecanismo de Evaluación e Investigación de Hechos del Ejército y que los hallazgos se compartirán de forma transparente.